imitación y hemos hecho la película esa de Coco, una imitación, ¿vale? Y somos 40 y tantas personas de las que salimos, hay 500 socias. Genial, hija mía, yo me lo estoy pasando pipa. Y ahí ya ve la marcha que llevamos. Pero son la sangría, ¿eh? No te creas. Mejor para las vacaciones. Oh, está genial, es rezando para que no lloviese. Somos de la asociación El Pai Pai, una de las más viejas de la cabalgata. Mucho arte y vamos ya cambiando de generación, pero cada vez con más ganas. ¿Cuánto se ha llevado preparar los disfraces? Bueno, pues un mes o algo así. Pero como somos muy trabajadoras, pues lo hacemos con estas ganas, ¿eh? ¿Sí? Aquí a chupar cámara todas. Chupar cámara, chupar cámara. ¿Vale? Decidido hacer una batucada y con unas cuantas reinas. De pasarlo bien, porque como no hay competencia, solo pasárnoslo bien. Aquí para quedar bien en las fiestas, pues 4 o 5 días de faena intensa, la verdad. Intentamos hacerlo bien todos los años, sí. Thank you.
el Pesticat de la WWE. Y nada, de nombre de todo, seguridad, árbitros, luchadores carismáticos. La actuación yo la verdad no me había enterado, pero parece bien que sí. Un poco rápido. Bastante bien, bastante bien. Hay que ir un poco más despacio, que llevamos ahí 1.500 litros de bebida, por lo menos. Para el hechizo de luna, te convoco. De Sailor Moon, mira. Pues en esta carrota creo que somos aproximadamente 150 personas y puede que haya a lo mejor 50 variedades diferentes de tipo de dibujos animados. Como siempre, súper bien, disfrutando un montón con los amigos y pasándolo genial. Me caso con el que puso el cachirulo que salió en el vídeo, con eso. De una manera estupenda, nos ha aguantado el tiempo, que era lo que teníamos un poco de miedo. Bueno, pues lo valoro con que hemos tenido que hacer más hueco en el pabellón. Perfecto, súper bien. Es súper gratificante que la gente se anime a salir en todos los actos y en especial en las carrozas. Veníamos por muchas cosas, porque este país es muy grande, pero sí, lo último, la Eurocopa. En el desfile, muy bien. Con un poco de roncola y bebida, amigos, perfecto. Es el último triunfo en la Eurocopa. Increíble, verlo en el parque del Muro de Caspe. Sabéis que somos los primeros de Europa.